¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta emisión de Pasión Deportiva. Hoy jueves 8, 7, 7 de abril del 2016. Está perdido el muchacho. 7 de abril del 2016 con muchísima información. Muchas gracias por acompañarnos a través de www.tabandú.com y también pues agradecer a todos los que le han dado like a la página de Facebook, Pasión Deportiva, Pasión con doble S. Ya ahí le estamos pegando a los 7200 likes, ahí para que le apunten bien, que nadie nos ve, Juan, pero pues ahí seguimos en ascenso. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un programa más de Pasión Deportiva. Por supuesto, les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales, a través del Facebook, que es Pasión Deportiva, Pasión con doble S, que estaremos hablando de segunda división, por supuesto, tema muy importante. Se viene la fiesta grande, los cuartos de final de la Liga de Nuevos Talentos, donde incluye a tres equipos de aquí de la región, y estaremos también tocando un poquito el tema del fútbol local, la Liga Michoacana, que por ahí asistimos a un par de partidos, sobre todo para la Colonia Ejidal, que van a estar muy contentos ya que sus dos equipos pues consiguieron el triunfo el fin de semana pasado. Y pues yo saludo con muchísimo gusto al buen Aldo Martínez. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Pues aquí un día más. Acá que mi amigo Oscar se nos pierde con el horario de verano, le afectó, ¿verdad? Entonces, está afectadillo, chavo. Está chavito. Entonces, pues tenemos información bastante, yo creo. Ahora sí ya se viene la fiesta grande de la segunda división. Vamos a tener afición en Zamora. Así es, por fin. Ahora sí vivirá gente. Por fin vamos a, que ya la gente está preguntándose en dónde pueden adquirir los boletos, pues ya saben, ¿no? Recordarle lo que les hemos comentado desde el programa anterior, que generalmente el Zamora, pues como se maneja, el vender los boletos en taquilla unas horas o el mismo día del partido, ¿no, Oscar? Unas horas antes, un día antes, que no creo que vaya a ser un día antes en esta ocasión, para la semana que entra del partido contra la Piedad, pero pues habrá que ver si por ahí hay alguna modificación en la forma de manejarse de la directiva, que pues no creo, pero pues habrá que ver por el bien de la afición, ¿no? Porque sobre todo la afición es la que lo está pidiendo, no somos nosotros, realmente nosotros nada más somos conducto para que le llegue la información a la directiva de todas las inquietudes que tiene la afición. Así es, y pues muchachos, también donde va a haber buena actividad va a ser en la Liga Infantil y Juvenil de Fútbol, en la Liga Municipal Infantil y Juvenil de Fútbol, porque como se comentó, ya este fin de semana que se viene va a arrancar el torneo de Copa. Y por ahí los invitamos a que entren a nuestra página de Facebook, ahí ya se publicó el rol de juegos. Pero mucha gente luego se pierde, ¿no? El cómo se va a llevar a cabo este torneo. Y ustedes en la plática que tuvieron con el profesor Javier Moya, pues nos platica un poquito acerca de cómo se va a llevar a cabo este torneo de Copa. Así es, que creo que es algo importante, porque el torneo de Copa, lo comentaba con mucha alegría, con mucho ánimo el profe Moya, de que va a ser un torneo de Copa con igual número de equipos que de lo que fue la liga, que pues fue un buen número, y creo que va a ser muy importante ver el nivel de este torneo. Pero creo que por ahí tenemos el audio, ¿no, Juan? Así es, tenemos el video con el profe Javier Moya, que nos dice cómo se va a llevar a cabo este torneo de Copa. Así rápidamente, el torneo de Copa, ahorita vamos en la semana de Semana Santa y la de Pascua, hay descanso, regresando el día 5 hay reunión, y el día 9 empieza otra vez los partidos con dos grupos en cada una de las categorías, y en las categorías donde hay menos equipos serán un solo grupo, serán 8 equipos los primeros 8 que calificaron, jugarán un torneo entre ellos a una vuelta, y calificarán los primeros 4 para llegar a una liguilla y sacar al campeón. El campeón tendrá su trofeo, y de la mitad de los 8 hacia abajo, si quieren 8, 10, 12 equipos, de acuerdo a los equipos que sobran, esos equipos también jugarán su torneo para terminar igual con un campeón, para que todos tengan participación y que nadie se quede parado en el transcurso del año, y así darle seguimiento a los niños. Ahí está, pues las palabras del profe
y presidente de esta Liga Municipal Infantil y Juvenil de Fútbol. Así es que, o sea, ahí nos comentó todo lo que hay que saber acerca del torneo de Copa, y que también en esa misma entrevista Juan nos comentaba del poco apoyo que había habido por parte de la Regiduría de Deportes, que no se había parado el regidor ahí en las instalaciones de la unidad, ni con él personalmente, para esos apoyos de los que habían estado hablando, y pues sigue sin hacerlo, ¿eh? Pues yo sinceramente sigo sin ver alguna actividad importante de la Regiduría de Deportes. Por ahí nos enteramos de un torneo, pero interno del ayuntamiento, que lo acaban de inaugurar en estos días. Creo que por ahí es una, como venía trabajando la Regiduría de Deportes, una falta de respeto para todos los deportistas zamoranos, que no haya habido todavía una actividad o algo que realmente valga la pena que señalar por parte de la Regiduría de Deportes. Oye, es tan bueno los proyectos que se venían manejando en la administración pasada, y pues ahora ni un dedito han movido. Ni un dedito, exactamente. Oye, dejaron de poner cosas en Juárez, la actividad que tenían recreativa. La tarjeta del deportista. La vía deportiva, la tarjeta del deportista. Dejaron de hacer carreras, la alberca municipal. Unos torneos que era aparte nada más no para los equipos de fútbol, sino que entre los ciudadanos, entre colonias, hicieran uno. Y que generalmente el regidor asistía a todos esos eventos, ya vimos en la premiación, no asistió. En esta inauguración del torneo interno del ayuntamiento tampoco asistió. Entonces también eso, no, aunque sea sí, que dé la cara y que se como encargado principal de eso tendría que estar ahí presente. Y como lo menciona también la administración pasada, pues tenía muchas actividades, y con el respeto también que me merecen ahorita el actual regidor y el anterior, ahí estaba él presente, y aquí está con nosotros, y hasta él mismo andaba en las actividades corriendo, jugando un rato de fútbol, algo, ¿no? Entonces sí hace falta eso. Y lo volvemos a repetir, aquí están los micrófonos abiertos, aquí está el derecho de réplica, si en algo nos estamos equivocando, si no tenemos todos los pelos de la burra en la mano, como luego dicen, o sea, aquí está el micrófono abierto para que vengan y nos refuten lo que nos tengan que refutar. Nosotros hablamos de lo que vemos, o más bien de lo que no estamos viendo, ¿no? Pero creo que es algo muy importante, que después de lo que se venía manejando la administración pasada, ahora es prácticamente nulo el trabajo de la Regiduría de Deportes. Creo que es importante que el regidor dé la cara, diga lo que se está haciendo, si hay proyectos a corto, mediano o largo plazo, que lo haga, pero que lo haga, ¿no? Que no nada más manden los boletines, o que nada más nos enteremos que se hizo tal o cual actividad, sino que de verdad se vea que está trabajando el regidor, ¿no? Lamentablemente, y yo te lo pongo por redes sociales, dan a conocer qué actividades llevan, pero hasta ahorita lo que más se ve es actividades de Zapas, por ejemplo, que si ya están pavimentando alguna calle, que si arreglaron semáforos, ahora que pusieron los famosos semáforos inteligentes, también por ahí estuvieron publicando. Pero cambio de vialidad. Pero de deportes, yo de deportes no he visto nada, ¿eh? A lo mejor me equivoco, no sé, pero como pues dice bueno, Oscar, tienen aquí el derecho a venir y ahora ya se hace para, si creen conveniente, este espacio, pues está abierto los micrófonos, que como ya lo dijo el buen Oscarín, y pues vámonos con algo de la actividad de la Liga Michoacana. Respiren profundo y les mandamos un saludote a la Colonia Giral, que como les comentaba, salieron victoriosos sus dos equipos. Primero vámonos con este partido del especial 2, donde vencen 3-1 al equipo del Deportivo Atlas. Este partido se llevó a cabo ahí en la Unidad Deportiva del Chamizal, en el campo A, a las 10 de la mañana el pasado domingo, donde los primeros 45 minutos, pues la verdad, estuvo bastante cerrado, no se hicieron daño, pero después viene esta genialidad, este chavo mete un golazo ahí después de ese rebote. ¿Se comía la Chofis o qué? André, hasta se con la Chofis. No está traumado el muchacho en las redes sociales con la Chofis, publica, pero bueno. Ya se enganchó el chivista, pero está bien, pero qué buen gol Alejandro Prado al minuto 56, pues abre el marcador, y después vendría Asael Lemus
En una buena jugada también, ahí veíamos lamentable el festejo, pero muy buen gol de este muchacho, y por ahí se lo hice saber que bueno, echa buen cotorreo ahí en el partido y se puso sabroso. Después viene el Cholo, José Valadez, con esta jugada que muy bien el portero contiene, pero en la segunda oportunidad muy parecida, pues ahí sí lo clarea, ¿no? Ahí sí consigue el 3-0. Y después vendría también otro golazo de tiro libre por parte de Jacinto Ochoa, el contención ahí del Deportivo Atlas, que muy bien, muy buen gol consigue. Creo que ahí el portero pudo haber hecho más. Tú que lees a la porteriada, Aldo. Le intento. Pudo haber hecho más el portero, ¿no? Pero fue buen disparo. Ahí va a apoyar. Fue un muy buen triunfo por parte de estos muchachos. Creo que es muy importante el nivel que se está mostrando en todas las categorías de la Liga Michoacana, y pues este partido no fue la excepción. Así es, no fue la excepción. Y pues nosotros nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial. Pero no se despegue porque seguimos con el otro partido de la Ejidal en contra de Villanos, que pues de Villanos no han tenido nada. No tuvieron. Pero ahorita vamos a platicar de eso. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos con más. El programa Todos para Uno, que implementa el gobierno municipal para embellecer y rescatar los espacios de recreación, se trasladaron al fraccionamiento del Carmen con el objetivo de rehabilitar el parque que se ubica en el asentamiento. Además, en el gobierno municipal de Zamora, continuamos con el mantenimiento a calles con bacheo. Estamos trabajando en la comunidad de La Labor. Continuaremos con Atecucario, Sauce Magaña y así hasta recorrer todas las comunidades. En Zamora celebramos a nuestros niños, construyendo un mejor presente. Realizamos festivales, promocionamos el arte, la cultura y nuestras tradiciones. Trabajamos por el orden y progreso para todos. Gobierno Municipal 2015-2018. Y ya estamos de vuelta con más de Pasión Deportiva. Y pues como lo comentaba Juan antes de ir al corte, vamos al siguiente partido de la Ejidal contra Villanos, Juan. Así es, vámonos con este partido que se llevó a cabo también el pasado fin de semana a las 10 de la mañana, pero este en el campo B de la Unidad Deportiva del Chamizal, que pues ya estaba en unas poquitas mejoras el campo, pero pues aún sigue estando ahí medio tristón. Y el campano le anda echando ganas, él sí le anda echando ganas, ¿eh? Así es, y pues la verdad que el equipo de la Ejidal se vio bastante bien, se fue al medio tiempo en el marcador con un gol por cero, con gol de Ábalos. Mario Ábalos fue el que consiguió el primer tanto, chaparrito, jovencito, pero con muy buenas hechuras, muy buen trato de balón. Y ahí estamos viendo la anotación el cual consigue el equipo de la Ejidal. Y después viene esta jugada que le anulan el gol, pero me parece que mal anulado, ¿Por qué lo anularon ahí? Por fuera de lugar. Ah, caray, es como los fueras de lugar que le cobran al Zamora, ¿verdad? Sí. De esos que vienen entrando de atrás, pero que es fuera de lugar. Se ve clarito que viene de atrás, y ya posteriormente en el segundo tiempo el hermano de él se apellida Ábalos, ¿no? Sí, Miguel Ábalos, si no me equivoco. Consiguió el 2-0 y cerró la cuenta el charro, el famoso charro de ahí de la Ejidal. Mario Hernández puso el 3-0 y para finalizar este chavillo delantero Fernández del equipo de Villanos, que a pesar de pues no tener una buena campaña, es un equipo bastante complicado, ¿eh? Así es, que un poco más armado, un poco más trabajado, creo que podría dar mejores resultados, ¿no? Sí, es un equipo nuevo, es un equipo joven, de este tipo de equipos donde se juntan los camaradas, ¿no? A ir a echar deporte los fines de semana, y que a pesar de eso tiene buenos talentos, tiene jugadores que destacan, pero pues ahí quedó el marcador, 3-1 a favor de la Ejidal, esto en la intermedia 2. Así es, creo que, pues, como lo comentabas, creo que hay muy buen nivel en todas las categorías. Todas las categorías, sí, efectivamente. Y qué bueno que también
haya goles, ¿no? Porque hay veces que hay unos partidos que no hay goles, no hay goles. Sin repetir, bueno, sin decir más bien nombres de las finales que nos aventamos por ahí, que no había goles, goles, goles y se alargaron. Pero bueno, afortunadamente hay goles, hay buen nivel y se mueven muy bien los chavos, ¿eh? Oye, se mueven. Oiga, muchachos, y pues vamos a tocar ahora un tema, pues que a toda la región está al pendiente. Vamos a hablar de la segunda división profesional de México, por supuesto, de la Liga de Nuevos Talentos. Y el pasado fin de semana, pues nos tocó ir, Oscar, al partido de Saguayo en contra de Tecomán. Así es, un partido donde, pues un partido de nada más de un lado donde el equipo de Tecomán inició un poco mejor que Saguayo, y por ahí ya se estaba empezando a impacientar la gente, cuando se veía que Tecomán tocaba más el balón, que iba más hacia el frente y que no podía tomar el balón e ir hacia la portería rival, hasta que cayó ese primer gol, ¿no? Creo que por ahí un gol muy fortuito con mucha de muchos rebotes y llegó Gustavo Lozano y terminó clavando el primer gol. Creo que termina siendo lo que tenía que ser. Yo no esperaba 7 goles, sinceramente no esperaba. Esperaba que Saguayo se impusiera con categoría, pero no esperaba que con tanta, ¿no? Fueron siete goles que le ayudaron a llegar al segundo lugar, aprovechando que perdió Sporting Kanami y que por ahí también empató Malinalco. Así es que a mí me parece que en el primer tiempo sí tuvo llegada Saguayo, pero no las pudieron aprovechar. Por ahí incluso pudieron haber metido 3-4 goles más el equipo de Saguayo, y sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? Donde comienza a caer los goles y que por supuesto el equipo de Tecomán pues se desanima por completo y deja muchos espacios en el sector defensivo, y esto pues le abre la posibilidad a Saguayo de que a base de contragolpes tuviera muchas llegadas. Y que Saguayo no aprovechó, Saguayo tuvo tranquilamente, y no estamos exagerando, para hacer 15 goles el sábado, y que por fallas porque el portero también sacó varias, fueron nada más 7 goles, pero por ahí Saguayo tranquilamente pudo haber hecho muchísimos goles más y nadie hubiera dicho nada. Y esa afición que va allá a Saguayo, que otra vez tuvo la mejor entrada de la Liga de Nuevos Talentos, creo que se hubiera ido. Si de por sí se fue contenta, se hubiera ido todavía más contenta, y esperar la liguilla, que el próximo fin de semana ahí estarán, me imagino yo. Así es, muy buen ambiente, siempre en Saguayo se pone el ambiente muy bueno, y en la barra, pues no se diga, siempre apoyando, cantando los 90 minutos del partido y motivando a los jugadores para que tengan un buen desempeño ahí durante el juego. Y pues por ahí yo creo que si le hubieran avisado a Gustavo Lozano de que tenía chance de igualar, se quedó a dos goles del campeonato de goleo, que precisamente se lo lleva a un jugador de San Luis, Julián Duarte, con 13 goles. Gustavo Lozano se queda en 11 goles. Pero antes de que se me pase, ahí al medio tiempo del partido de Saguayo con Tecomán, por ahí se me acercaron varios integrantes de la barra de Sabios Sin Estudios. Nos dijeron que nos siguen cada jueves, que no se pierden el programa. Es un saludote para todos ellos. Y también muy quedaron muy complacidos con el final del resumen del partido contra Zamora, donde pues traían un buen ambiente ahí en la tribuna del Chamizal, y eso fueron los comentarios que me hicieron a por ahí los de la porra de los Sabios Sin Estudios. Pero regresando al tema del gol individual, creo que pues Gustavo tuvo tranquilamente otras 3 oportunidades, una muy clara en el segundo tiempo, que pues no sé si no vio el balón, si lo encandiló el sol, si no le pegó bien, pero terminó chorreando su remate en el área chica completamente solo. Pero pues a final de cuentas creo que es un envío anímico para Saguayo y para que entre enfilado a esta serie, que va a ser muy complicada contra San Luis. Sí, y contra su ex equipo precisamente de Gustavo Lozano, donde lo comentábamos ahí con él, ¿no? Que enfrentó la final con San Luis a Saguayo hace un año, le toca perder, y ahora pues con la camiseta que ahora más porta. Que no voy a ser el de la mala suerte, ¿eh? No, yo creo que no, fíjate que pues ha tenido buena campaña, 11 goles en su primer torneo. Ya estuvo en el torneo anterior, pero estaba lesionado, ¿no? Entonces, y con estos 11 goles
impone una marca interna del club como el máximo anotador en una campaña del equipo de Tigres de Sahuay. Así es, pues muchachos, ¿qué les parece? Vamos a ver este pequeño resumen de Sahuay en contra de Tecomán, donde también tuve la oportunidad de platicar con Carlos Ramón Gil. Hace Carlos Ramón Gil, que parece que es un todoterreno. Todoterreno, ha jugado de todo, ha jugado de portero, de defensa, de contención, de delantero. De lateral. Hasta de aguador lo han traído al pobre. Utilero y entrenador. Muy bien. Así es, también las palabras del director técnico Carlos Torres y por supuesto del goleador Gustavo Lozano. Vamos a ver este pequeño resumen. Pues sí, de hecho sí fue un partido algo raro porque al principio empezaron ellos dominando y no nos encontrábamos de recién, y ya después sí empezamos a agarrar el balón, a empezar a tener llegadas, pero no concretábamos las llegadas que teníamos, pero gracias a Dios el segundo tiempo pues ya se nos dio algo. Pues sí, son goles, como siempre lo he hecho, es parte de todo el equipo, y pues gracias a ellos, no, sin ellos pues no se podría meter goles uno solo, y pues sí, he jugado en varias posiciones, me adapto a la que el profe me diga que juegue, y pues trato de hacer siempre lo mejor. Pues sabemos que las liguillas son muy difíciles, pero esperemos si nos vaya muy bien, y pues ya sea que nos toque aquí o fuera, pero siempre hacer valer nuestra casa como lo hemos venido haciendo durante todo el torneo. Pues prácticamente aquí solamente La Piedad nos arrancó el empate. De ahí en adelante fueron puras victorias, y hacer valer la localía, que es muy importante en la liguilla, y pues ojalá y también tengamos esa chispita de suerte que se ocupa para poder ser campeones. Sí, eso es lo principal para entrar bien enrolados a la liguilla. La verdad que todo el torneo fuimos muy, muy contundentes en lo que quisimos, peleamos hasta el final todos los partidos, no menospreciamos a ningún rival, eso es lo que nos tiene ahora en la liguilla, y pues ahora a luchar por eso. Pues vamos partido a partido, la verdad ya muchos, de hecho se hablaba en la semana que 10 ya habíamos jugado finales, liguillas, de todo. Vamos partido a partido, la verdad ya tenemos experiencia en esto, y pues a mantenernos así, el grupo unido y pues peleando en la cancha como siempre. Sí, la verdad que era importante para nosotros sumar un poquito más de goles por la cuestión de que con el triunfo de San Luis ayer, pues ya somos 5 equipos calificados que teníamos 22 puntos. Entonces ya era importante esa parte. Afortunadamente ahorita nos dimos cuenta que perdió Kanami, entonces los 6 goles a favor de hoy van a ser bien importantes. Hemos venido rotando mucho a la gente. De hecho, del inicio de hoy al inicio de hace 8 días en Zamora, hubo 5 jugadores diferentes. Lo que estamos buscando a raíz de hace 3 jornadas que calificamos es hacer una rotación para tener al 100% a la mayoría de jugadores. Que yo para la liguilla no cuente con 11, sino tenga 15, 16 o hasta los 18 super aptos para jugar la liguilla. Entonces yo creo que en esos ajustes es lógico que el equipo resiente, pero viene planeado. Si tú te fijas hoy en el momento en el que apretamos y hicimos las 2-3 modificaciones, el equipo fue totalmente diferente y el partido se volcó de una forma cargada para nuestro favor. Afortunadamente pudimos meter 7, digo afortunadamente porque tú viste que pudieron haber sido otros 7 tranquilamente. Felicitar a los muchachos por el esfuerzo, porque nosotros como técnicos no somos nada sin el esfuerzo que hacen ellos, la verdad, que es muy, muy notable, muy leal. Felicitar a todo el grupo, defensas, porteros, medios, delanteros, porque aquí termina un torneo y empieza otro, ¿no? Para nosotros a partir de mañana empieza otro torneo. Y felicitar a Gustavo, que llegó a 11 goles, y así sucesivamente, ¿no? O sea, es importante esa parte, pero pues ahí estamos ya ahora listos para la liguilla. La verdad que sí, mira, tú lo has visto a nivel federación, hemos sido 2 veces o 3 el equipo con mayor afición en este torneo, o con mayor taquilla, si así se le puede llamar, en este torneo. Yo creo que hoy va a ser algo muy similar. Yo creo que es el 5.º o 6.º partido de local que se ha estado llenando. La afición impresionante, nuestra porra, los sabios sin estudio, pero también toda la porra, la gente familiar que viene y apoya a los muchachos, la verdad que bastante bien. Lógico, nuestro pensamiento sí está en ser campeones y buscar de nuevo el ascenso, pero tenemos que ir paso a paso sin querer correr antes de caminar. Y
pues ahí estuvo el resumen de los 7 pepinazos que se comió Tecomán, que por ahí en redes sociales ayer, el día de ayer, vi que fueron a Tijuana, se comieron otros 4, fueron contra los sub-20, pero el punto era ahí, o el objetivo era una visoría por parte de Miguel Herrera, que ahí estuvo en el partido. Y pues por ahí también platicamos de lo de Gustavo Lozano, de este tema de los goles anotados en la campaña, ¿no? Así es, tuvimos la oportunidad de platicar con el goleador de Tigres de Saguayo, Gustavo Lozano, que esto fue lo que nos dijo. Pues la verdad, estoy muy agradecido con el club, pues, por darme la oportunidad, y pues los goles son de todo el equipo. La verdad, no me enfoco en yo ser el goleador, me han caído, he hecho goles bonitos, goles de empujarla, es de todo el equipo, solo eso. Y pues ahí estuvieron las palabras de Gustavo Lozano. Y pues nosotros vamos a ir a un corte comercial antes de seguir con más información. No se despeguen. En Zamora celebramos a nuestros niños construyendo un mejor presente. Nuestros ancianitos han recibido apoyo en salud, deporte y actividades de recreación. Trabajamos por el orden y el progreso para todos. Gobierno Municipal 2015-2018. Esto es Té de Tabandú. Tabandú.com, tu portal de internet. Estás viendo Tabandú, Tabandú.com, iluminando tu horizonte. Transmitiendo desde Zamora, Michoacán, México. Correo electrónico, radio@tabandú.com. Sitio web www.tabandú.com. Tabandú.com, tu portal de internet. Iluminando tu horizonte. Programa Todos para Uno, que implementa el gobierno municipal para embellecer y rescatar los espacios de recreación. Se trasladaron al fraccionamiento del Carmen con el objetivo de rehabilitar el parque que se ubica en el asentamiento. Además, en el gobierno municipal de Zamora continuamos con el mantenimiento a calles con bacheo. Estamos trabajando en la comunidad de La Labor. Continuaremos con Atecucario, Sauce de Magaña y así hasta recorrer todas las comunidades. Y ya estamos de vuelta con más de Pasión Deportiva. Y pues siguiendo con este tema de la segunda división, pues en la línea telefónica nos acompaña el técnico de Atlético San Luis, Juan Romo, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos para Pasión Deportiva. Profe, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes y nada que agradecer, un saludo a toda la gente. Profe, pues Para iniciar esta plática con usted, ¿cómo esperar esta serie contra Saguayo? Sabemos que pues por ahí hay alguna cuenta pendiente de hace un año, ¿no? De esa final que termina ganando Saguayo. Sí, pues yo creo que serán partidos intensos, partidos bien jugados por parte de los dos equipos, ya que creo que los dos equipos tienen argumentos para hacer un buen fútbol. Y bueno, pues tienes razón, ahí está en el historial lo que pasó en aquella final. Mas, sin embargo, nosotros estamos pensando en escribir una nueva historia, en eliminarlos ahora en cuartos de final, porque la verdad es que tampoco tendría el mismo impacto eliminarlos en cuartos de final y lo que ellos ganaron fue una final, ¿no? Así es, profe. ¿Qué cualidades hay que destacar por ahí? Julián Duarte termina como campeón goleador, tiene la mejor delantera, pero ¿qué otros atributos tiene su equipo para destacar? Pues mira, tenemos un grupo que trabaja unido, tenemos un grupo que busca ganar en cualquier cancha, hemos jugado todos los partidos con la misma idea en cualquier campo, buscando atacar. Algunos los hemos ganado, los hemos perdido,
pero siempre vamos con la misma idea. Entonces yo creo que esa parte hay que resaltarla también. Nos paramos igual en cada visita y tenemos un grupo muy unido y con mucha hambre de buscar un ascenso. Profe, ¿qué tal? Le saluda Aldo Martínez. Oiga, entonces, ¿no lo consideraría como una revancha? Buenas noches, Aldo. No, mira, la verdad es que lo de la final contra Zaguayos, yo no lo considero revancha, porque la verdad es que ni a mí me tocó. Yo no era técnico de Zaguayos en ese entonces. Los jugadores tampoco lo vivieron. Para ellos es un partido nuevo, porque la verdad es que no tenemos ninguno de los jugadores que perdió esa final. Lo vemos como una revancha. Sí, en el partido de pensando en el partido de la temporada regular, donde por ahí el arbitraje lo sentimos un poquito tendencioso, sobre todo también la actitud del técnico de Zaguayo al esconder los balones cuando el partido estaba por finalizar. Desde esa parte aquí lo sentimos como revancha, pero lo de la final no, porque ni siquiera nos tocó. Profe, y pues hablando de ese partido de la temporada regular, tomando como parámetro esto, ¿cómo manejar el partido tanto de ida como de vuelta, pero enfocándonos en la ida, que es el día de mañana a las 6 de la tarde, si no me equivoco? Pues mira, la verdad es que tenemos que tener mucha calma. Yo creo que este tipo de partidos los gana el que se equivoca menos. Entonces tenemos que tener bien claro que el partido es a 180 minutos, que es importante salir con ventaja de nuestra casa. Sí, es importante, pero no siempre es definitorio. Entonces, vamos nosotros con la idea clara de que es un partido a 180 minutos y el que se equivoque menos será el que avance. Profe, ya para finalizar, ¿cómo ha recibido la gente estos buenos resultados ahí en San Juan? ¿Cómo han sentido el apoyo de la gente y qué les puede decir para esta liguilla? Pues mira, la verdad es que hemos tenido el apoyo de la gente incondicional durante este torneo y también en la apertura. Hemos estado bien cobijados, a pesar de que no entrenamos en San Juan, la gente nos ha cobijado muy muy bien. Y esperamos que en la liguilla ese apoyo se multiplique. Creemos que tenemos un campo que puede pesar para los equipos visitantes, porque esperamos un lleno el día de mañana. Y creo que todo ese tipo de apoyo extra que podamos tener, al final puede también inclinar un poquito la balanza. Profe, pues no nos queda más que agradecerle estos minutos para Pasión Deportiva y también desearle mucho éxito en esta ronda de cuartos de final. No, muchas gracias a ustedes por estar pendiente y esperemos que nos toque avanzar en la próxima semana. Muy bien, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues ahí estuvieron las palabras del técnico Juan Romo, técnico del Atlético San Luis. Creo que trae historia este partido, Juan. Trae por ahí un pique especial por lo que pasó en la temporada regular, que esperamos que quede ahí, ¿no? Ahí en la cancha nada más. Sí, que se demuestre con buen fútbol, con goles, que estas diferencias pues se definan en el terreno de juego y hasta ahí nada más. Y va a ser una serie durísima. Va a estar muy, muy bueno. Sí. Y creo que, bueno, nosotros porque lo seguimos, la verdad, en lo personal, no sé qué también ande Canami, Malinalco, Tigrillos, de Chetumal, pero estos equipos que los hemos seguido de cerca, me parece que tanto la serie de Zaguayo con San Luis y la de Zamora con La Piedad, por ser el clásico, van a ser buenos agarrones. Van a ser muy buenos partidos, va a ser sobre todo el de Zamora contra La Piedad. Pues sí, La Piedad se metió prácticamente una carambola como de 8 bandas, se terminó metiendo a la liguilla. Y también no hay que dejar pasar que La Piedad fue el único equipo que le ganó a Zamora, Y fue en el Juan N. López, que es donde se va a jugar el domingo. Por ahí La Piedad tiene esa, se podría decir, ventaja emocional, sí, de saber que fue el único que le pudo ganar a Zamora, y pues Zamora querrá ir a demostrar que pues lo de la temporada regular pues fue mera casualidad. Mera casualidad, exactamente, y pues también que no vayan a entrar en la confianza de que somos líderes y nosotros podemos contra todos, ¿no? Entonces, también
hasta cierto punto, con precaución, hacer un buen partido, manejarlo sobre todo, y pues ojalá que se traigan una victoria para que aquí nuestra afición esté vuelta loca, ¿no? Que va a ser un agarrón, ¿eh? Va a ser un partido muy 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 bueno. Y por ahí en Saguayo el pasado sábado varios nos comentaron que les gustaría una final entre primero y segundo, ¿no? Que les gustaría una final entre Zamora y Saguayo, que yo no sé cómo se pondrían los ánimos, ¿eh? Tanto aquí como allá, pero sería algo impresionante. Oiga, y yo quiero mandarles un saludote a nuestros amigos de Barrita Chonguera, que por ahí están organizando el viaje, ¿no? Al Juan N. López, para que todos los que estén interesados, pues ahí... ¿Ya apartaste tu lugar? Si no, te va a tocar irte corriendo. No, y hay que apartar nuestro lugar. Vámonos con ellos, ¿no? Para echar ahí cotorreo. Te avisé desde 15 años y pues no me has respondido. Nomás dejó en vista el muchacho. Sí. Y un saludote para ellos, qué bueno que estén motivando a la gente para ir a apoyar pues al equipo en esas instancias, y esperemos que acá también se tenga buena entrada. Hacer el llamado a la afición, tanto de Zamora como de La Piedad, es nada más fútbol, que no se desborde la pasión, simplemente hay que vivir el partido como tal, pero no llegar a ningún tipo de agresión. Así es, muchachos, pues vámonos rápidamente a un corte comercial. Les recordamos nuestras redes sociales, Pasión Deportiva, Pasión con doble S, para que se conecten. Ya por acá nos están preguntando el link de donde nos estamos viendo. Pues ahí está Víctor Manuel Álvarez, ahí está, ya le pusimos el link ahí en la página para que nos vea totalmente en vivo. Y pues en un ratito más les estaremos compartiendo la repetición de este programa. Pero agradecerle a todas las personas que se comunican con nosotros, ¿no? Acá en vivo. Así es, un saludo para todos, y vamos a corte. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con más. Esto es Té de Tabandú. Tabandú.com, tu portal de internet. Estás viendo Tabandú, Tabandú.com. Iluminando tu horizonte. Transmitiendo desde Zamora, Michoacán, México. Correo electrónico radio@tabandú.com. Sitio web www.tabandú.com. Tabandú.com, tu portal de internet. Iluminando tu horizonte. Celebramos a nuestros niños, construyendo un mejor presente. Realizamos festivales, promocionamos el arte, la cultura y nuestras tradiciones. Trabajamos por el orden y progreso para todos. Gobierno Municipal 2015-2018. Y ya estamos de vuelta con más de Pasión Deportiva. Y pues seguimos con las entrevistas, con toda la cobertura de lo que es la liguilla de la segunda división. Y ahora en la línea telefónica nos acompaña el técnico de Reboceros de La Piedad, Ulises Sánchez, agradeciéndole estos minutos. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos por ahí en el estudio. Profe, pues platíquenos cómo fue ese partido del domingo en San Juan, donde pues terminan empatados a dos, terminan ganando el punto extra y se terminan metiendo a la liguilla. Me imagino que fue algo dramático, ¿no? Le saluda a Juan Mendoza, y yo le quiero preguntar acerca
pues de estos cuartos de final en contra de Real Zamora, donde en la temporada regular pues ustedes fueron el único equipo que le ganó. ¿Y quién sale como favorito? ¿Ustedes por ser el único equipo que le ganaron o Real Zamora por el primer lugar que consiguió? No, pues obviamente creo yo que Zamora es el favorito por terminar en primer lugar por el torneo que hizo, que perdió solamente un partido, pero pues nosotros ya estamos motivados para pasar la siguiente fase. Obviamente ya es un torneo aparte de lo demás atrás. Son dos partidos, 11 contra 11, donde pues solamente saldrá uno. Entonces estamos motivados y confiando que con el trabajo que estamos haciendo se puede sacar el resultado. Profe, buenas tardes, le saluda Aldo Martínez. ¿Lo considera un clásico? Sí, claro, pues aquí en la región desde hace muchos años se considera un clásico, y más por últimamente la rivalidad que ha habido entre los dos equipos de eliminación que tuvimos el año pasado. Ya han jugado partido en tercera división y segunda división. Entonces yo creo que sí queda todo. Es que lo catalogo como un clásico. Profe, comentaba que se pudieron meter a la liguilla con esos dos puntos a base del buen torneo, del buen inicio de torneo que tuvieron. Pero ese bajón que tuvo Reboceros, por ahí ligaron algunas derrotas consecutivas. ¿Qué fue lo que pasó y cómo superarlo? ¿Cómo lo superaron y cómo llegan en el ánimo para esta liguilla? Pues se habló con los muchachos, yo creo que hubo un poco de relajación después de como lo contamos, el buen inicio que se tuvo, las victorias que tuvimos de visita, el funcionamiento que se venía dando. Hubo una relajación del grupo en el que yo insistí que no debiera ocurrir. Hubo algunas lesiones también, tuvimos varios partidos con jugadores lastimados, pero ya pues al final apretamos, se hablamos con el grupo, ellos mismos se comprometieron a terminar bien, a hacer bien las cosas, a trabajar para calificar, que era el objetivo desde el principio, el primer objetivo, y ahora pues ya estando dentro, pues ya cambiar el chip, ya pasó lo sufrido del cierre del torneo. Y ahora viene la parte buena del torneo. Profe, ¿cuál va a ser la clave para llevarse esta llave en cuartos de final? Yo creo que la intensidad y la inteligencia. Obviamente ya son partidos diferentes, y más ahora que liguilla, que es clásico, se juegan de distinta manera, pero sobre todo ser muy, muy inteligentes y muy, muy ordenados. Hay varios criterios de desempate, como el gol de visitante, ellos pasan por su posición en la tabla. Entonces tenemos que ser muy, muy inteligentes, hacer un buen partido casi perfecto y tratar de sacar resultados aquí y en la ciudad de Zamora. Profe, y ya para despedirnos y agradecerles estos minutos, a mí me gustaría que hiciera un llamado a la afición para que pues no haya ningún tipo de problema en la tribuna, ¿no? Sí, claro, ya lo he mencionado en algunas otras entrevistas, que esto sea una revancha o un partido que quede nada más en el campo. Obviamente la gente, por la cercanía y todo eso, a veces lo toma de otra manera, pero una invitación para que sea una realidad exclusivamente deportiva, que gane el mejor equipo y nosotros, solo tanto Zamora, dejar todo en la cancha, pero que quede solamente en la cancha, y esto es un espectáculo de fútbol y es para que los aficionados lo disfruten. Así es, pues, profe, no nos queda más que agradecerle y desearle mucha suerte en esta serie de cuartos de final. No, de aquí muchas gracias por la llamada y por ahí estaremos en contacto. Pues muchísimas gracias. Ahí estuvo el técnico de Reboceros, Ulises Sánchez. Creo que son conceptos interesantes los que maneja el técnico de Reboceros, sobre todo esto, ¿no? Que hay que tener mucho orden y hacer un partido casi perfecto para poderle ganar al equipo de Real Zamora. Así es que Real Zamora, Aldo, pues lo acaba de confirmar el portal de Segunda División, donde es un jugador importantísimo para Real Zamora, pues está en duda para el partido de ida. Estamos hablando de Gustavo El Cheto. El Chetos. Que no nada más uno muy Rodríguez, importante, sino para mí el mejor que tuvo Zamora en toda la clave, toda ¿no? La temporada. Va a ser clave. A lo mejor, bueno, aparte de la lesión del Chetos, ¿habrá maldición del superlíder? No, sinceramente no creo. Pero pues, no es descabellado por ahí pensarlo, y pues también no se puede dejar de lado este tema, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que el octavo le gana al primero?
también cómo se mete Reboceros, debe de ser un envío anímico impresionante. Sí, lo va a levantar eso, ¿no? Ahí lo tienen que aprovechar, y sobre todo aprovechar la localía. Por ahí lo del gol de visitante, yo veo muy complicado que Real Zamora no haga gol en el Juan N. López, pero pues también un equipo de Reboceros bien plantado atrás creo que le puede complicar mucho a Real Zamora, y pues hacer lo mismo que hicieron en la temporada regular para poderse llevar el partido. Y también algo importante de Reboceros, me parece que es un equipo muy peligroso balón parado, me tocó en los partidos que nos tocó asistir para verlos, creaban mucho peligro a balón parado, y pues hay que tomar en cuenta también eso. Así es, creo que va a ser muy importante, y el balón parado es un factor importante cuando hay partidos trabados, como pienso que va a ser este de La Piedad, no únicamente por la intensidad que se puede llegar a manejar, sino por el tema de que es un clásico, ¿no? Creo que vamos a ver un partido de pocos goles el domingo y también aquí el próximo viernes. Así es, Aldo, y pues como lo hemos comentado, Real Zamora, no hemos hablado mucho del Real Zamora porque no tuvo participación en la última jornada, pero Hizo un amistoso la semana anterior, y que esperemos que no le haya afectado, ¿no?, este descanso en la última. Yo haya perdido ritmo. Yo pienso que no, porque a lo mejor le podría afectar haber jugado desde el miércoles y jugar hasta el domingo de esta semana, pero no creo. Creo que el equipo anda bien físicamente, sí. El equipo anda bien anímicamente, y sobre todo creo que el equipo con el 4-0 con el que le ganaron a Cachorros de la UDG de la Liga Premier, pues no puede llegar mal ni puede llegar desubicado a los cuartos. ¿Y habrá alguien que no haga notar esta lesión o esta falta del Chetos en dado caso de que no participe? ¿Hay quien cubra bien esa posición? Porque hemos visto que Arturo Espinosa ha movido bien sus piezas, hay jugadores polifuncionales en diferentes posiciones, pero ¿qué tanto afectará el que no participe el Chetos? A lo mejor podría afectar en el parado que pudiera poner Arturo Espinosa. Ahorita se me ocurre, no sé, poner otra vez la doble contención con el Ocotlán y con Magaña, y que por ahí se pueda, que juegue nada más con Abraham y con el Pollo adelante. Y con Iván y con Tello por las bandas, pero que Iván pues está jugando más de lateral, ¿no? habrá que ver cómo por ahí pueden mover sus piezas Arturo Espinosa. Por ahí Mauro Arredondo podría entrar a cumplir perfectamente en el lugar de Chetos, pero habrá que esperar el domingo. Que a mí me parece un poco complicado, necesitarían poner más bien a Jesús, ¿no? Que Néstor es un poquito más contención de recuperación, al igual que Magaña. El Ocotlán también recupera muchos balones, pero también tiene mucha llegada, y me suena más a como que si en dado caso de que no pueda recuperarse bien de sus dolores en la rodilla, el Chetos, pues por ahí Jesús García pueda ocupar ese lugar. Yo siento que ante la ausencia que van a tener importante del Chetos, aparte de eso, pues hay equipo, ¿no? Entonces, como lo han dicho, hay polifunciones que las pueden cubrir muy bien. A lo mejor un poquito cambia en lo que es la dinámica, ¿no?, del Chetos, a que pongan a Jesús, por ejemplo, o que pongan a Armando. A Pollo también lo han utilizado por un costado. Y también esperemos que otra vez el Pollito se reencuentre con pues ya con no la ya meta. Esperemos que ya se le seque la pólvora para esta liguilla, porque en la temporada nada más hizo 2 goles después de que fue el goleador la temporada pasada. Sí, que también parte de esto es que no jugaba como centro delantero. Me parece que también el jugar el cambio un tanto por el costado, pues te limita un poco a estar más de frente al arco contrario. Y que a pesar de no haber concretado muchas anotaciones, como lo hizo en el torneo anterior, me parece que sigue siendo una pieza importante y que le aporta muchísimo a la ofensiva del equipo de Real Zamora. Así es, y pues muchachos, nosotros estamos llegando al final.
Sí, esperando que estas idas de los cuartos de final, pues la verdad sean lo que esperamos, ¿no? Creo que nos estamos frotando ya las manos, nos estamos relamiendo los bigotes ya para que empiecen. Estaremos por allá en el Juan N. López el próximo domingo, esperando que tanto la serie de Atlético San Luis con Saguayo, la de Tigrillos con Satélites y Malinalco con Canali, sean lo que se esperan de ellos, ¿no? Que sean intensos y que sean con muchos goles. Muchas gracias, muchachos. Bueno, pues nos despedimos. Ahí estamos. Esperemos que la liga nuevos talentos, sí sea de talentos realmente, ahora en la liguilla ya, ¿no? Entonces, pues eso sería todo. Agradecerles otra vez por estar aquí a todas las personas que nos vieron también, y pues por ahí que vean la repetición en tabandú.com o por Pasión Deportiva, Pasión con doble S. Y pues por ahí estamos, señores. Muchas gracias. Estamos al pendiente, muchas gracias a la producción. Eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves, 7 de la tarde, Pasión Deportiva por Tabandú.